¿Qué tal? En este video vamos a ver mi colección de videojuegos digitales de la consola Wii U. Una colección de videojuegos que llega al límite de la consola, que son 300. Más adelante lo voy a explicar mejor. Pero en esta consola, como pueden apreciar, el Wii U Gamepad con muy bonito skin de fibra de carbono, que se ve genial, que si les gusta, pues están en las páginas web, bla, bla, bla. Como pueden ver, voy a usar el gamepad, está en mi consola. Voy a usar un disco duro de 2 terabytes. Así es un disco duro de 2 terabytes con un cable de tipo Y, se llaman 3.0. Aunque la Wii U tiene conexiones 2.0, pero da igual, es mejor tener algo un poco más veloz, a ver si de algo sirve. Ya fuera bueno, mejor usar un disco duro sólido, pero bueno, ya fue demasiado tarde y no creo que haya diferencia, pero bueno. Espero les guste el video que viene a continuación, donde voy a mostrar y platicar sobre todos los videojuegos que tengo de la Wii U, que son digitales, todos son digitales. También tengo en físico, pero eso es tan igual. Ahorita son digitales y voy a mostrarles todos los videojuegos que tengo de esta consola. Primero se los voy a enseñar en un video algo rápido, ya si quieren le ponen pausa, y después yo voy a hablar de cada uno de ellos, o bueno, al menos de la mayoría. Dar mi opinión y bueno, si quieren ver eso, pues lo ven. Si no, pues gracias por ver mi colección. Y si saben de algún buen juego que me haya faltado, pónganmelo en los comentarios para descargarlo y agregarlo a mi librería de videojuegos.
Ya estamos aquí en la sección de datos y como pueden apreciar, está la memoria de la consola, que está prácticamente libre todo, los 25 GB de fábrica que vienen, y el dispositivo USB, que es el disco duro de 2 TB, que le sobran 649 GB, no sé si se alcance a apreciar, si ahí se alcanza a apreciar un poco, que aquí es donde están todos los juegos, todos, y aún me sobran, les digo, 649 GB, bastante espacio. Lamentablemente ya no puedo agregar más videojuegos porque hemos llegado al límite de la consola, que son 300 casillas. O sea, ahorita en el menú de inicio lo voy a explicar mejor, pero con 300 casillas, que es lo máximo, ya no puedo agregar más, aunque tenga 649 GB de espacio disponible. Aún así, ya no hay más juegos para agregar porque creo que agregué los mejores videojuegos de esta consola. Ya estamos en el menú de la Nintendo Wii U y antes que nada, antes de mostrar todos los videojuegos que tengo aquí, voy a explicarles que sí, es fácil llenar la consola. Son 300 casillas el máximo de esta consola, es fácil, pero no es fácil llenarla con buenos videojuegos, entre comillas, porque esta consola, que es otra, como pueden ver, es la edición Zelda Wind Waker, que sí, tengo otra edición Zelda Wind Waker de este lado. Y tengo otras 10 consolas. Si quieren verlas en otro video, pues pónganlo en los comentarios. Lo más probable es que lo haga, pero si quieren que lo haga, pues pónganmelo en los comentarios. Ahí mostramos las otras consolas, aunque no sé qué podría mostrar, pero bueno. Esta consola cuenta con muchísimos juegos de la consola virtual. Como pueden ver, la mayoría son de la consola virtual. No sé si alcance a apreciar. Creo que sí. Y se puede llenar muy fácil esta consola. De las 300 casillas, el límite de la consola se puede llenar muy fácil, pues porque se puede llenar de solo juegos de la SNES, de la Nintendo 64, del Game Boy. Pero no hice esto con esta consola. Esta consola intenté ponerle los menos juegos de la consola virtual posible, porque pues es para eso, para jugar juegos de Nintendo 64, del Game Boy, de la SNES, pues es mejor jugarlos en la computadora o en el celular. Se me hace un poco más cómodo en el celular, más que nada, porque pues es portátil y bla bla bla. Y esta consola preferí yo aprovecharla para otro tipo de videojuegos, como de Wii y pues de la Wii U también. Así que vamos allá, vamos a ver qué videojuegos tengo en esta Wii U de 32 GB deluxe, que también tengo una blanca, pero les digo, después, si quieren que haga un video sobre ello, pues pónganme en los comentarios. Así que vamos a ver los videojuegos que tengo. Primero que nada, voy a moverlo con un control de Wii, porque pues no puedo moverlo desde aquí y quiero que lo vean un poco mejor, porque en el gamepad pues va a estar así, no, mejor aquí en esta pantalla, que sí, es una pantalla ultra wide, y la Wii U lo hace nativo esto. Yo no moví nada, o sea, nada más conecté el HDMI que está aquí en esta consola. Y sí, se ve genial, la verdad. Yo juego mucho el Super Smash Bros. Y se ve bastante genial. En lo personal me gusta más que este, que es el típico monitor de 16 novenos, y este es 21 novenos y se ve genial, ¿eh? Yo nunca me esperé que la consola Wii U pues iba a verse en ultra wide. Yo pensé que se iba a ver con unas barras negras, pero no. Bueno, es un dato X que también, si quieren que grabo un video sobre jugando videojuegos en esta pantalla y vean cómo se ve, que tal vez más tarde lo muestro. Pero bueno, ya alargué mucho el video, pero quería platicarles sobre este tipo de datos curiosos. Primero que nada, pues empezamos con la primera pantalla. La primera pantalla, pues está el Woop Installer, que es donde instalan los videojuegos. Está el Wii 64, que aquí es donde pues están todos los juegos de Nintendo 64, que hay uno muy curioso que es el Smash Remix, que es un mod de Super Smash Bros. 64, y está Sonic y Conker, y pues está genial. Luego está el RetroArch Launcher, que es, hay emuladores de pues de muchas consolas, y pues prácticamente de consolas clásicas y así, y pues está muy bueno también. También está el de PSP, no sé si está aquí, no recuerdo, creo que sí. Pero el de PSP también está aparte, nomás que no, en la Wii U no va bien emulada, así que preferí no, mejor no instalarlo, porque la verdad no va muy bien. Ahí luego está el Capcom vs NK2, que lo acabo de instalar hace una o dos horas. Hay como 30 juegos o más que acabo de actualizar,
porque borré muchísimos para poder mostrárselos y es como la edición definitiva de esta consola. Luego está Grand Theft Auto 3, que lamentablemente están con esas imágenes y esos nombres, RE3, que me hubiera gustado más que estuviera con el logo de Grand Theft Auto 3 y el igual el nombre, pero sí funcionan y se ven genial. Nada más que así me tocó descargarlos y había descargado otras versiones que sí tienen que hacer el logo. Y también puedo hacerlo yo, pero es muy complicado. Bueno, no es muy complicado, pero prefiero evitarme el hacer todo ese rollo. Luego está el Super Smash Bros, que es el juego que más juego en esta consola y el que más tiempo le he dedicado, creo yo. Está Super Mario 3D World, Call of Duty, los dos Call of Duty, Mario Kart 8, Zombie U, el Smash Bros. Melee, Bayonetta 2, los Assassin's Creed 4 Black, el Black Flag y el 3. El 3 ya lo pasé aquí en esta consola, hace en el 2014, creo yo. Zelda Wind Waker, el Twilight Princess, todos estos juegos también ya los pasé. Menos los Call of Duty, ni Bayonetta, pero todos ya los pasé. Bueno, tampoco este. Pero casi no he jugado ningún videojuego porque creo que desde que compré la consola me he preocupado más en instalar videojuegos que en jugarlos. Pero el que sí he jugado es el Smash Bros. De Wii U, que está buenísimo. El Zelda Breath of the Wild, que fue, lo esperé tanto que al final nunca lo jugué, pero pues aquí está. El Xenoblade, el Splatoon, ahí está. Ya pasamos dos pantallas de 20. Y les digo, son 300 casillas, es lo máximo, o sea, son 20... 20 por 15 son 300 y pues es el máximo de la Nintendo Wii U. Aquí está los Watch Dogs, Lego City, Mass Effect. Estos juegos, el Mass Effect, el 007, Sniper y igual los Call of Duty, son videojuegos que son un poco, ya no, pero eran un poco difícil de conseguir al principio, al menos para mí, porque no encontraba estas versiones para tenerlos digitales. Pero bueno, aquí ya están digitales y pues genial. El Watch Dogs, que también lo jugué un poco aquí en esta consola. Bueno, y esto ya los dije, 007, bla, bla, bla. The Walking Dead, Kirby, Hyrule Warriors, The Wonderful, Monster Hunter. Estos juegos, este está más o menos. Yo sí lo pasé, pero no está tan padre. Los Batman, que esto también los tengo, pero igual Darksiders. Estos cuatro videojuegos prefiero jugarlos en la computadora, porque se ven muchísimo mejor que en la Wii U, pero aquí están. Aún así, hay partes que se usan con el gamepad, al menos en los Batman que he visto y se ve bueno. El Rayman Legends, prefiero jugarlo aquí porque el uso del gamepad que tiene está genial. Luego está Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ay, no voy a decirlos todos, pero bueno, aquí están. Voy a mostrarlos, miren los nombres. Ahí los pueden ver en la pantalla, si no me voy a cansar, todavía faltan muchos. Hay varios juegos buenos y hay muchos recientes, por ejemplo el más reciente es este. Les voy a platicar también de los más interesantes ahorita. Pues estos son típicos de la consola, o sea, son comunes que están en la Wii U. Y si se dan cuenta, ya me lo pasamos aquí a esta parte, la consola casi no tuvo muchos, o sea, sí tuvo muchos juegos, pero si lo piensas en su momento, sí no tuvo muchos juegos como para decir, hoy vale la pena comprármelo, ¿no? O sea, sí tiene bastantes, pero lo comparas, no sé, con un Play 4, que yo no tengo, para que no vayan a empezar ahí. Pero un Play 4 se, pues, el God of War, The Last of Us y bla, 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 pues tenían un poco más de videojuegos en su momento y hubieran llamado más la atención. En su momento creo que no era una buena opción la Wii U y yo la tengo desde el 2012. Pero actualmente, uf, que si vale la pena, vale la pena muchísimo. Es la consola que creo que más vale la pena el día de hoy por la cantidad de videojuegos que hay. Y bueno, ya pasamos aquí. Este juego es de la Nintendo Wii. Se ve como si fuera de Wii U, pero no es de la Nintendo Wii. Y se puede jugar desde el gamepad. Esto lo acabo de descargar, les digo, hace poco. Y pues está genial. Uy, ya llevo como 15 minutos. Vamos a apurarnos porque si no los voy a aburrir. Los Metroid, esto también los prefiero jugar en la computadora porque aquí se ven como pantalla así chica, 4 novenos. Y si 16 novenos ya se me hace poco por estar acostumbrado al 21 novenos, imagínense en 4 novenos. Hay varios videojuegos, hay buenos. Pues voy a hacerlo un poco más lento porque, pero pues todos estos juegos no tienen mucha importancia que le ponga tanta atención, porque pues son juegos que comunes de la consola. Los más importantes son los que se vienen más a continuación. ¿Por qué? Porque son juegos ya de GameCube, como este, Resident Evil 4, el 3, 2,
Star Fox, el Soul Calibur. Este me gustó porque pues sale el Link en este videojuego. El 1, el 0, el Verónica. Este pues es de la consola Wii U, pero dicen que está muy bueno. El Tokyo Mirage Sessions. Wario World lo jugué un poco, me llamó la atención porque dije, hay un juego de Wario en 3D, pero no está tan bueno. El Super Mario Sunshine, Star Fox, aquí está la Four Swords Adventures, Sonic Mega Collection, y este que también me llama mucho la atención a mí porque me gusta la saga de The Legend of Zelda. He jugado prácticamente todos los videojuegos menos el Breath of the Wild. No me llamó mucho la atención ese cambio, pero bueno, X. Ahí está el Master Quest y bla bla bla. Otro muy interesante que es este Metal Gear, porque pues es un juego así como que Metal Gear en una consola de Nintendo no es muy común. Mario Party 4, el 6 y el 9. Pues me faltan obviamente, pero no quise descargar tanto Mario Party, por eso descargué, voy a descargar el 4, el 6 y el 9. El Mortal Kombat, este lo acabo de descargar también. Los Sonics, Fire Emblem. Voy a intentar ponerlo, igual si les interesa un videojuego pues le ponen pausa, pero pues no va a durar tanto tiempo aquí, y, o sea, ya casi 20 minutos aquí. Okami, ese videojuego, dicen que está buenísimo. Deus Ex Human, ese juego siempre lo vi así como, oh, se ve interesante, pero pues The Fatal Frame, nada más que ese está en inglés y es una barrera para mí, pero algún día tal vez lo juegue. Y luego pues los Rabbids Land, One Piece, Captain Toad, Devil Steer, este juego que se veía tan bueno en su momento, aún recuerdo que por qué fechas eran, 2014, 13, no me acuerdo, que salió este videojuego y al final pues una decepción. Este se ve muy bueno, ¿eh? El Rodeat de Sky Soldier. La verdad no sé nada de él, pero pues vi un poco de imágenes y se ve interesante. Pero todos estos videojuegos creo que son de la consola como tal, así que no tienen un gran misterio como los otros de GameCube, que son un poco más curiosos, por así decirlo. El Ninja Gaiden también se ve bueno. The Cave, yo jugué la demo, porque cuando no tenía tantos juegos pues jugaba demos y había una demo de The Cave y estaba muy bueno. Shovel Knight, hay otro de Shovel Knight que no lo tengo y creo que es diferente a este, pero todavía no lo tengo instalado, pero pues ahí lo tengo por si algún día lo quiero jugar, pues nada más lo instalo. El primer Darksider, que está muy, muy padre eso, que esté el primero y el segundo. El Slender, Lone Survivor, este también se ve bueno, es un juego muy indie, pero se ve bien. Nomás para que esté ahí. Hay muchos juegos que nada más están para llenar, pero que aún así están buenos, ¿saben? Que no me llaman la atención, como este, por ejemplo, pero pues sé que es un juego que está bien. Uf, lo inicié. Lo inicié. Ahí déjenlo, cancelo, a ver si se puede. Le di por accidente al botón y se inició la aplicación, pero bueno, se falta actualizar. Qué raro que me faltó la actualización de este videojuego, o a lo mejor sacar una nueva, que lo dudo porque es un juego ya viejísimo, pero ya se está descargando, y también está curioso eso, ¿no? Que se esté descargando, pero bueno, este juego que dicen que es el que mejor usa el gamepad, pero pues no me llama mucha atención, pero pues ahí está, por si algún día me animo a jugarlo. Star Fox, Terraria, los Spider-Man, que también se ven buenos, ¿eh? Se ven buenos. Los Warriors Orochi, que no sé muy bien de qué sea, pero se ve bien. Este también me gustaría jugarlo. Hay tantos juegos que nunca va a terminar en toda la vida, la verdad, porque son muchísimos. Pero pues ahí están. Estos, los Shantae, que están bien. Ya vamos a la otra. Creo que ya todos los he mostrado bien los nombres, pero ya estamos todavía estamos en terreno de común de la consola, por así decirlo. O sea, todos esos juegos, pues es normal verlos, descargarlos, porque pues supongo que si están viendo este video es para ver los videojuegos que tengo, porque yo hacía eso de ver así colecciones, por así decirlo, de otros usuarios para ver qué juegos descargaba, ¿no? Y pues al parecer creo que es soy el que más tengo, porque pues ya tengo muchísimos juegos, ya llegué al límite. Había un tipo que había subido de 1 terabyte, este ya es de 2 terabytes, este, y aún así no se llenó, pero pues ya llegó al máximo de la consola. Y hay más Just Dance, pero pues no, nomás descargué estos. No sé si sean los más padres, pero bueno, este es 2021, qué interesante que hayan sacado el 2021 para esta consola. O no sé si esta parte era para el Wii, pero pues ahí está. El Mighty Number 9 se llamaba este videojuego, y que es, no sé si supieron la polémica, pero bueno, ahí está. Este también es muy, muy interesante, es de GameCube, lo acabo de descargar hace unas horas y se ve bueno, Y este es como un Smash, pero de Kung Fu Panda. Y estos de Hora de Aventura me dan ganas de jugarlos. Igual los Wipeout, pero son demasiados videojuegos. Igual este que es de Ubisoft,
Shield of Light, se ve bueno. Estos también, ya entramos a un territorio. No, todavía estamos en consola Wii U. El Aqua Motor Racing se ve bien. El Crash, aquí está el Crash Tag Team Racing, se ve interesante. Creo que es el que hicieron remake, ¿no? Más reciente. Aquí hay varios. El Guacamelee también está bien. Los Disney Infinity. Aún recuerdo mucho estos videojuegos, porque cuando la compré la consola, o me la regalaron más bien, en el 2012, estos estaban muy de moda, los Disney Infinity, con los muñequitos tipo amiibo. Pero qué caros, estaban muy caros en ese entonces, toda esa colección. Aquí está otro muy interesante, el The Legend of Zelda Collector's Edition. Si a alguien le gusta The Legend of Zelda, ese es muy bueno. NES Remix, ya entramos aquí a un terreno bueno, ¿eh? Estamos entrando a un terreno interesante. Lo NES Remix, el Mario Kart Double Dash, ya entramos con juegos de GameCube también, de nuevo. Mario Kart Wii, el F-Zero GX, que es el de GameCube. Rayman Raven Rabbids 2. No me llama la atención eso, pero pues ahí está. Hay otros videojuegos aquí. Hay otro de Crash. Los de Crash me interesan, no porque sea fan de la saga, ni he jugado videojuegos, pero como son, como era, por así decirlo, de Sony, que no era de verdad, pero pues ahí están. Estos míticos juegos están en una consola de Nintendo. Mario Kart Arcade GP, que es un mod de Mario Kart. Creo que es, pues sale, es tipo arcade, como lo dice el nombre. Y pues de eso va. No, creo que es la única diferencia como tal, que es más arcade. Aquí está SteamWorld. Ahí está, este está en español. No sé de qué va muy bien, pero aquí ya entramos en la buena sección. Estos de Transformers, igual los descargué estos, pero ayer, para llenar, porque pesaban. Y dije, para llenar la consola. Y acá están otros. Este también está muy interesante, el de Art Academy. Si te gusta dibujar algo, yo no me, sí me gustaría, no sé, pero creo que es bueno para que aprendamos a dibujar esto, así que descárguenlo. Pesa como 5 GB, está pesadito hasta eso. Este se ve interesante, ¿eh? Yo lo veía como un juego así muy chafa, por decirlo, porque tú, si supieran todos los juegos de la Nintendo Shop que todavía faltan, que se ven, que digo, ay, se ven horribles. Igual ese se ve muy feo la portada, pero no, se veían bien en los gameplays, y este en especial se veía muy bueno, así que por eso lo descargué. Este es de GameCube también, lo acabo de descargar hace unas horas, y también se ve muy bueno. Se ve muy bueno, tipo así Pandora's Towers, que tampoco lo he jugado, pero también se ve muy bueno. Se ve muy tipo Xenoblade, que tampoco lo he jugado, pero pues sí he jugado el X, y el X es el mejor juego de esta consola. Y el que diga lo contrario, nos vemos en la salida. Y aquí es como pueden ver, pues aquí están, les recomiendo ese, está bueno. Ah, si se preguntan, ¿dónde los descargo? Pues yo no puedo dejarle los links, porque primero que nada ni me pertenecen, y segundo porque te tiran el video. Pero pues hay un grupo que se llama Comunidad de Wii U en Facebook, y ahí están los links. Igual en YouTube hay muchísimos tipos que suben estos links, y de ahí los saco. Miren, como pueden ver, aquí está el Metal Slug. A mí me encanta el Metal Slug, así que aquí hay un Metal Slug. Este Do Super Mario es un mod del Super Mario Bros. Wii. Pues está padre. A mí me encantan los juegos de la W. Lamentablemente nada más encontré este. Pero pues ahí está. Algo es algo del 2010. Me hubiera gustado el 2007, el 8, el 9 y el 11. Pero igual el 2010 está buenísimo. Aquí está el Dead Racing. Este es el juego de zombies donde puedes agarrar hasta patinetas para hacer daño. Mad World. Que es un juego muy famoso, que de la Wii, que tiene un estilo muy curioso, con blanco y negro. De las stories, no sé muy bien qué sea. Driver San Francisco es tipo GTA. Dead Space, este está muy bueno. Este me dan ganas de jugarlo. Este que es, me encanta, The House of the Dead. Este lo jugaba mucho en las maquinitas. Este Mario Kart Fusion Deluxe Style es un mod pues, de Mario Kart. Rayman Raven Rabbids, bla bla bla. Estos juegos pues, son más común. El Silent Hill, este también no es muy común. Silent Hill, ahí hay varios videojuegos que les puede interesar. Al fin entramos a esa sección, ¿eh? Después de cuántos años. Perdón, pero pues para eso es este video, ¿no? Si te interesa ver los videojuegos que tengo. Así que aquí entramos a otro. Sims 3, está bien. Naruto, Animal Crossing, Van Hero. Me gusta tener la guitarra y eso, pero no las tengo. El Sonic, Bully. Este que quisiera jugarlo, pero creo que es mejor jugarlo en el celular. Ya está en el celular ese videojuego, así que pues prefiero jugarlo en el celular. Pero ahí está, por si algún día se me ofrece. Este Lost in Shadow, creo que se veía bien, no recuerdo. Ah, otra vez le di click, rayos. Luego está Lara Croft, el juego de Link's
que está, es malísimo este juego. Bueno, al menos a mí no me llama la atención. Aquí está otro bueno que me gusta de la lucha: WWE 2013, Toy Story. Bueno, este ya los vimos. Far Cry. Aquí está raro que nada más diga un disco 1. El Project Zero, que es el de Fatal Frame, que vimos que salió un juego que se salió el 5, creo que era. Pues aquí está el 2. Simpsons, el juego, que también sería interesante. Igual este de Dragon Ball sería interesante. Y bueno, ya pasamos hasta casi al final: Mortal Kombat, Wii Sport, Mario Sport Mix. Este no lo conocía. No sé si es un mod o es un juego que salió en la Wii, pero no lo conocía este. Pero está interesante. Spider-Man, Wii Sports. Este se ve muy padre porque es muy similar al juego de Multiversus que va a salir. Pues un juego de peleas con personajes de Cartoon Network. Así que pues, está interesante. A ver si lo juego algún día. Sonic. Otra vez le di clic. Oh, no tarda mucho en cargar la parte de cancelar. Pero igual para acortar el tiempo de este video. Estaría padre que hubiera una... Que se le pudiera agregar un disco sólido, ¿no? Pero creo que vi videos y no hay mucha diferencia. Así que no vale la pena optar por poner un disco sólido de plano aquí en la consola. O usarlo aquí como yo lo estuve usando con un disco sólido externo. Digo, este es normal. Pero no hay diferencia, lamentablemente. O bueno, eso he visto en videos. Un tipo abrió la consola y cambió el disco de 32 GB que tiene por un disco duro sólido y no hubo mucha diferencia, creo. O al menos eso vi en el video. Y aparte de hacerlo, ah, qué flojera. Indiana Jones, yo jugué el 1 en Xbox 360, está muy bueno, así que aquí está el 2 y pues genial. Wario Land, Rygar, se ve bueno ese. Acá hay varios videojuegos, a ver si alguno les interesa. Mario Party, ah, pues aquí está el 8, miren. Pikmin 2, el Call of Duty 3, que también lo acabo de descargar hace un poco. Punch Out. Y ya tenemos a Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask. Yo les dije que casi no tenía juegos de la consola virtual, pero estos son como mods. Aparte de que están en español, están como a 60 frames. Y aparte están en pantalla widescreen, que es pantalla completa. Porque si los juegas desde aquí, pues los juegas con las barras negras y pues se ve feo. Pero aquí no, pues está en español. Creo que son 60 frames. Y luego pues a pantalla completa pues se ve muy bueno. Igual aquí hay un mod de Super Mario 3D World 64. Igual hay como dice pantalla completa, o sea 16 novenos. El F-Zero AX, que creo que es un mod también. Este también es un mod. Driver es un tipo GTA. El Super Smash Bros. Brawl, que se puede jugar desde el Wii U Gamepad. Tenía otro Brawl aquí, pero no se podía jugar desde el Gamepad. Tienes que usar el control a fuerza. Pero aquí sí, se puede jugar con el Gamepad, es lo genial. Este es otro mod, New World Super Mario Bros. El Disney Epic Mickey, que tenemos el 2 en la Wii U como tal, el juego normal, pero aquí ya tenemos el 1 también por si a alguien le interesa. Este también es, se ve interesante. Sale los de Street Fighter, Pikmin, Star Face, Spider-Man, Fatal Frame. Aquí pues ya tenemos otro juego de Fatal Frame, Mario Strikers Sharget. Ahí en esta parte hubo varios videojuegos que les puede interesar, ¿eh? El Donkey Kong, como pueden ver también esto. Hay varios juegos que de Wii que se puede usar el control del Wii U. Porque ya ven que los juegos de Wii a fuerzas tienes que usar el Wii Mode. Pero hay unos aquí, miren, como este. No necesariamente todos tienen que decir. Hay unos que no dicen y aún así. Como el Brawl, que no decía. Y pues puedes jugarlo desde el Gamepad. Y eso está genial porque pues qué aburrido era estar jugando así, ¿no? Con esto, con este control tan feo del Wii. El Tony Hawk, este es Super Mario Sunshine, que ya lo habíamos mostrado antes. Ya estaba antes como en esta parte, como en la tercera, pero en un jugador, el normal, el típico. Y ahora aquí está este, que es, lo acabo de descargar también hace unas horas, que es un... Todos estos casi los descargué apenas, que es multiplayer. Y oh, wow, dije, eso es un mod interesante. Super Mario Strikers, se ve bien suave la portada. Resident Evil, que también se puede jugar creo que desde el control. Y eso que se usan estos controles, pero no entendí. A lo mejor hay una forma de jugar aquí desde el Gamepad. El Dragon Ball Z, varios juegos de Dragon Ball, de Naruto, Rayman, el Origins. Miren, este está raro. Ah, ha de ser un mod también, porque se ve hasta el Jiren. Y pues ese videojuego de Dragon Ball sale así que supongo que es un mod. Sí, miren, porque aquí está el mismo. Ni me di cuenta. Este es el normal y este es el que tiene mods. Ah, oh, interesante. Y pues este es el mejor o de los mejores videojuegos de Dragon Ball, así que genial.
el primer Call of Duty Black Ops. Aquí está este muy bueno, Manhunt 2, que ya lo tenía, pero lo volví a estrenar hace unas horas, porque este está sin censura y pues es mejor jugar las cosas sin censura, la verdad. El Mega Man, también tenía muchos juegos de Mega Man, al menos en esta consola, tenía muchos de Mega Man y en las otras, pero pues es mejor tenerlo todo en un solo cuadrito para que no ocupen tanto espacio. Spyro. Ya entramos a la última parte. Aquí ya están los de la consola virtual, pero aún así hay juegos muy interesantes, que no por ser consola virtual significa que es un juego de Game Boy. Aquí está Plantas contra Zombies, que es un juego de Nintendo DS. Este es un de GameCube, de Wii, no sé, pero es de Simpson, Hit and Run. Está muy interesante este. Este también es de peleas. No me acuerdo, pero pues se veía muy bueno en la... No me acuerdo qué personajes había, pero se veía muy bueno. El F-Zero, que también creo que es un mod. El Mario Kart, perdón, 64, pero a widescreen, o sea, pantalla completa, no como aquí que lo te lo dan de fábrica y con las barras aquí todo feo. Doom Ultimate Star, que también es un juego de peleas, creo. Rayman 3, que es un juego también bueno. Que están pesados estos juegos, eso. Este pese como 3 GB, este como 2. No recuerdo. Metro Prime, este es un juego de Nintendo DS, igual este y este y este, que son comunes estos. Beyond Good and Evil. Otro juego de Crash, excelente. Y es Super Smash Bros. El de 64, que nada más lo instalé pues para a completar los 300, la verdad. Porque pues este ya lo tengo en el... ¿En cuál? En la de Wii 64, que está en la primera pantalla. Ahorita vamos para allá. Y por último este, WW Day of Recon 2. Más o menos, perdón mi inglés. Pero bueno, esos son todos los videojuegos que tengo. Son 300, como pueden ver. Son 300 videojuegos, aquí los tengo. Vamos a cambiar de pantalla. Vamos a contarlos si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 pantallitas. Y aquí al principio, pues otra vez les digo, aquí están... El emulador de 64, el emulador de varias consolas clásicas. Este que está aquí, miren, no me acuerdo si lo mencioné, supongo que sí. Pues es un mod, por así decirlo. No, no es un mod, es el juego como tal del Super Mario 64, pero está a 60 FPS. Se ve muchísimo mejor, la verdad. No sé si tenga mejores texturas, creo que no. Pero se ve muchísimo mejor porque está a pantalla completa. Y pues está en HD prácticamente y uf, está genial, la verdad. Y bueno, pues los Grand Theft Auto, los que es raro ver. Pero para mí, el mejor juego creo que es este. El Xenoblade Chronicles X, que si no le han dado una oportunidad, dénsela porque está buenísimo. Se ve hermoso este videojuego. De hecho, vamos a hacer algo, vamos a hacer una comparativa. De ver qué tal se ve aquí y en la computadora, o sea, en el emulador. Y pues también sirve que vean cómo se ve... En esta pantalla, en una pantalla ultrawide, un videojuego, a ver si les gusta. En lo personal sí me gusta, o al menos en Super Smash se ve muy bien, se ve muchísimo mejor que en una pantalla normal, la verdad. Pero pues vamos a iniciar el juego de Xenoblade y ponerlo en la computadora. Vamos a hacer una comparativa. Ya estamos aquí, vamos a hacer una comparativa entre los juegos de Xenoblade Chronicles X, entre la consola y entre una computadora. Obviamente en la computadora se ve muchísimo mejor. Las texturas, es que aquí en la cámara no se alcanza a apreciar bien, pero pues sí se ve como un juego de, no sé cómo explicarlo, como de Wii. Con eso me refiero que pues no se ve con bordes, los bordes de sierra, las texturas se ven de mala calidad. Pero aquí en el emulador se ve muchísimo mejor, la verdad. Obviamente aquí pierde... Ah, estoy jugando con el control. El emulador, miren, si lo doy clic. Ahí está. Obviamente aquí pierde... Está en desventaja la consola porque está estirado. Está en una pantalla ultra wide. Pero no, aún así ya he hecho diferencias. Ya los he puesto en diferentes posiciones. Este en este y este en este. Pues es la misma. Así que... Pero aún así son juegazos. Yo preferiría jugarlo aquí, la verdad, en la computadora, porque es que no sé si se alcanza a apreciar, pero... Ahora vamos a acercar la cámara. No quería mover aquí, pero bueno. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a subir el zoom. A ver cómo se ve. Ahí se ve bien, ¿eh? Pero a ver cómo se ve aquí.
No hay mucha diferencia, creo yo. Pero pues sí. Igual en ambos se ve genial, la verdad. Igual le subí un poco la pantalla. La pantalla. Le subí un poco el brillo a esta pantalla. Porque pues está más oscura que esta. Pero es un videojuego excelente. Y quería hacer esta comparativa. Más que nada. Porque... Bueno, dejen acomodo esto primero. Quería hacer esta comparativa. Porque se preguntarán, ¿por qué comprar esta consola si puedes emularla y se va a ver muchísimo mejor? Tienes razón. Y yo prefiero, hasta yo dije, yo prefiero jugarlo en esta parte porque pues lo voy a disfrutar más. La calidad es 10 veces mejor tal vez. Y ahí, pues es que está muchísimo mejor la verdad. O sea, puedes agregarle ciertos ajustes ahí y bla, bla, bla. Pero como pueden ver, la consola tiene muchísimos videojuegos. Así que si no tienes una computadora y estas consolas andan como en no sé en cuántos dólares, no va a dar un precio porque, pero pues están muy baratas, la verdad. Están muy baratas, no por nada tengo 10, porque están muy baratas. Están muy baratas estas consolas. Sí, no me acuerdo si se podía poner en esta parte de aquí. Creo que sí, pero no me acuerdo cómo. Bueno, estas consolas están muy baratitas. Vamos a quitarlo aquí. Vamos a irnos de nuevo a la consola. Y por el precio, creo que se vale muchísimo la pena. Y no es un video para oh sí, cómprenlo, no. La verdad nada más quería presumirles mi colección de videojuegos que, y mostrárselas más que nada. Por si alguien quiere igual hacer lo mismo que yo, llenarlo al máximo, pues se puede. Aquí hay varios videojuegos y pues si alguien quiere jugar, me tengo como... Bueno, no, mejor no, es un secreto. Es una consola muy buena, la recomiendo. Todos estos videojuegos lo demuestran que vale la pena. Y tiene un muy buen catálogo, que la mayoría son juegos que no eran de la Wii U como tal, pero... Ah, bueno, pues sí, porque todavía eran de Wii U, pero pues la mayoría, ya ven, son de GameCube y bla, bla, bla. La verdad estaba escaso de videojuegos la Wii U, pero aún así ya, si lo ves, juntas estos videojuegos con los de Wii, con los de GameCube, con todos los de las demás consolas, prácticamente tienes todas las consolas desde la Wii U hasta la primera consola de Nintendo, que fue la SNES, no estoy seguro. Tampoco de 3DS tienes, pero ya de las demás prácticamente tienes todos los videojuegos de todas las consolas de la Nintendo en general. GameCube, Nintendo 64, demás consolas, tienes de juegos de hasta, ya ven en el emulador de acá, RetroArch, que es muy común en Xbox también, en PlayStation. Se usa esta aplicación para emular muchas más consolas. Pero bueno, hasta Grand Theft Auto, o sea, hay una variedad inmensa como lo vimos ahorita en el video. Y espero les haya gustado. Me alargué muchísimo. Pero bueno, también eran muchísimos juegos y había que explicarlos. Qué tal estaban y bla, bla, bla. Darles una recomendación como tal. Aunque la mayoría ni los he jugado, pero pues me llamaban la atención algunos y algunos no. Espero les haya gustado el video. Si es así, recuerden darle me gusta, suscribirse si se gustan, para ver el otro video de Mills Wii U que tengo aquí. Y bueno, sin más, gracias por ver hasta aquí. A ver si muestro un resumen rápido al principio de todos los videojuegos que tengo. Creo que sí, para que no se aburran. Y nos vemos en un próximo video. Bye.